Fíjate que precisamente hablando de todo esto, hoy traigo una exclusiva aquí para Gustavo Adolfo Infante Adelante, señor. TV, que ya, ¿te acuerdas que la vez pasada que estuve, platiqué lo de Belinda? Ya Correcto. se confirmó que sí va a estar en unas participaciones especiales Ah, sí. próximamente, Ah, okay, qué bueno. Belinda en Okay, Perfume de Gardenias. perfecto. Y bueno, pues ahora ya me dijeron, Gus, que también tú ya te has negado de estar en la Casa de los Famosos. Sí. Que ya te han propuesto, ya hasta me dijeron, oye, es que Gustavo no ha querido estar en la Casa de los Famosos. ¿Por qué no quedas conmigo? Mira, por varios motivos. Primero, porque tengo mucho trabajo y yo creo que primero tenemos que cuidar que lo que deja y no lo que apendeja. Con todo respeto lo digo. Y aparte tú eres de trabajo, de estar trabajando desde las 6 de la Yo me he mañana. preparado toda mi vida para este momento, para trabajar en medios y hacerlo de manera profesional y responsable. Y yo estoy con esta plataforma que es el YouTube y el Facebook, estoy fascinado, estoy agradecido con todos ustedes y estoy muy comprometido. Y también tengo un compromiso con Imagen Televisión, que es la empresa para la cual laboro hace un poco más de 20 años. Entonces, pues yo no voy a ir a andar ahí encuerándome y peleándome por una lata de frijoles. O sea, porque gracias a Dios no tengo la necesidad. Yo creo que está bien para la gente que busca fama, que busca pantalla, y está muy bien, no voy a criticar, pero no es para mí. No No, es para y mí. aparte de estar conviviendo con personas que a lo mejor no te caen bien o algo así, también debe ser difícil, ¿no? Para la anterior Casa de los Famosos México me hicieron una propuesta fuerte económica y obviamente pues yo lo dije aquí a mi empresa porque yo trabajo, soy exclusivo de Imagen Televisión para televisión abierta en México. Nada más yo puedo hacer lo que yo quiera, otra de televisión cerrada, radio, lo que yo quiera, pero para televisión abierta soy exclusivo de Grupo Imagen. Hablé con mis jefes y me dijeron, Gustavo, pues como tú quieras, pero depende, decide qué carrera quieres llevar. Pues sí, es verdad, yo quiero llevar una carrera seria de periodista, de comunicador, de reportero, de cronista. Entonces yo agradezco mucho la deferencia y les deseo lo mejor y es muy divertido. Y también me invitaron a la Casa de los Famosos de Estados Telemundo. Unidos. En un principio también di las gracias. Entonces, y ya no me han vuelto a invitar. Pues van a decir, este güey. Estuviste de juez nada más, ¿no? Bueno, de invitado especial en la temporada pasada. Estuve un par de veces, pero no me da tiempo, o no me daba tiempo por el horario que ahora, si ya me da tiempo, si me quieren invitar, lo podemos platicar. Fíjate que te comentaba acerca de la Casa de los Famosos porque traigo una lista de famosos que ya A ver, a ver, a están ver, oye, prácticamente. a ver, tú dame tu lista. Mira, una de ellas es Carime Printer, la Sí, chava Karime ya está, ¿eh? Carime que estuvo hace. Ah, que por cierto, los invito para que vean esta entrevista muy buena que te hizo, que ahí estuvimos, Gus, que te hizo Carime Printer. Buena la chava, ¿eh? Buena, Carime buena, Cooler se buena. llama su Sí, programa. sí. Está Gomita. Sí, también. Gomita también ya está confirmada. Arat de la Torre Ok. también va para allá. Shanique Berman. Shanique Berman ya también se ha hablado que también estará en ¿Es en la. serio? ¿Es en serio? Pues ya ves que a Shanique le gusta A el ver, escándalo, ya sé. mira, Shanique, ella por salir a la tele es capaz Pues no se le fue a arrodillar a Pepillo, dijo eso. de todo, de lo que sea, que no le paguen con tal salir en la tele. Por ejemplo, Pepillo antes hacía Orihuela, hacía unas cenas mensuales, entonces íbamos ahí, iba René Franco, iba Maxine Goodside, iba Ana María Alvarado, iba yo, iba Shanique, iba Origel y no me acuerdo quién más. Y en una de esas, haz de cuenta, la cena era a las 8 de la noche, ¿no? Entonces llegamos a las 8 y 10 y Shanique ya estaba cenando. Ah, chis. Entonces le digo, oye, ¿qué onda? Y dice, aquí la cita era a las 8. Ustedes son impuntuales, entonces yo ya pedí de cenar. O sea, antes de que la gente llegara ya estaba cenando ella sola. Entonces dije,
O sea, imagínate nada más lo que va a hacer la señora allá adentro, pero bueno. Cada los pleitazos quien... que pueda agarrar ahí en la casa de los famosos. No, porque llora de todo, Sherry. ¿Qué más? También está Ricardo Peralta. No sé si recuerdes a este chico que era de un de unos era de un dueto de youtubers y que estuvo hace poco en el, sí, el sí, MasterChef. Sí, y me cae muy bien Ricardo Peralta, me cae muy bien ese chavo. Él, sí. Él también se ha hablado mucho acerca también de Adrián Di Monte. Se ha hablado se ha mencionado el nombre de Adrián Di Monte y también el de Adrián Marcelo. También se ha hablado mucho de esto. Oye, pero a ver, Adrián Marcelo es un feliz fumador de marihuana. Yo no lo estoy inventando yo. Él sale todo un porro con Adrián Di Monte, sale fumando marihuana y todo, y da técnicas de cómo fuma. Me parece sumamente peligroso que esté eso en la red. Pero, en fin, él, este cuate, yo no sé si tenga un convenio con ellos de que le dejen fumar mota o va a llevarse sus pastillas o qué, pero una persona que fuma mota todos los días. Recordemos que en la casa de los famosos pasada también ya confesaron algunos integrantes que sí llegaron a fumar ahí dentro de no, la casa. No, o algo así, ¿no? Gomitas. O que llevan esas cosas, sí. Gomitas. A mí la única vez que probé una gomita de esas me noqueó. Ay, a mí me dieron ahí en Tulum hace poquito que fui, me dijo un señor que si quería una galletita. Le dije, ah, bueno, pues me voy a comer, ¿no? Le dije, a ver si me traen un tecito. Brownie. Sí, era o sí, una cosa. Sí, una galleta. Y de repente ya cuando volteé a ver, como que el mar, como que lo vi extraño. Y el cielo también, ay, dije, yo vi esas cosas. El mar estaba arriba. Ya estaba así, cielo rojo y todo. Sí, ay, no, qué barbaridad. No, eso sí es muy fuerte, ¿eh? Sobre todo, digo, gracias a Dios y cada quien. Yo no soy quien para criticar. Esto por algo están ahí porque son muy atractivas, son muy ricas. Las drogas, yo las he probado, yo he probado drogas, no me he enganchado, no me gustan las drogas, pero cada quien, yo como Bora Milutinovic, yo respeto. Claro, por supuesto. Oye, Gus, y bueno, pues la novedad, y yo creo que uno de los integrantes más importantes que van a estar en la Casa de los Famosos, después de 25 años de no estar en Televisa, y precisamente el hombre pues que ahorita ha sido muy golpeado por la gente, Mario Besares. ¿En serio? Mario Besares estará en la Casa de los Famosos México. Después de 25 años de no estar en Televisa. Pues está muy bien porque creo que Mario ya no tenía trabajo, ¿no? Pues estuvo en multimedios, ¿no? Tuvo su programa por mucho tiempo, por muchos años. Cine está haciendo. Y bueno, pues ahora regresa Mario Besares a Televisa. Ok, pues Mario Besares, pues está bien. Mario es una persona que tiene muchos años de edad y de experiencia. Uh-huh. Entonces... ya no es el mismo Mario que salía con Stanley. Paco Stanley. Ya no se va a aventar el gallinazo. Pero puede platicar tal vez muchas situaciones. ¡El pericazo! ¡Ay, sí, qué bárbaro! Como dicen en la serie. Sí. Tiene mucha historia que contar Mario Besares. Que por cierto, también me pasaron ahí el chismecito de que ya ves que en algún momento estuvo platicando acerca de toda esta situación, ¿no? De lo de la serie y todo. Y de repente, cuando lo estuvimos buscando algunos medios, dijo que ya no iba a hablar, que porque sus abogados le habían prohibido hablar. Bueno, pues ya me dijeron que no es tanto los abogados, sino que ya le dijeron en Televisa, guárdanos tantito para que nos puedas contar aquí en la Casa de los Famosos. Claro, es lógico, sí me parece. Que obviamente él va a contar, yo creo que su versión, su historia en la Casa de los Famosos. Porque mira, hoy en la mañana hubo una... en el noti de Paco C. en la mañana. Uh-huh. Hablaron de este caso, entonces invitaron a Juan Luis Montero, que fue el abogado que sacó a Paola Durante de la cárcel. Esa etapa me tocó vivirla. Juan Luis Montero, un abogado penalista, compañero de Paco C., porque Paco C. es abogado, no es, o sea, él no estudió comunicación. Entonces todavía ni se recibían cuando le cayó este caso a Juan Luis, y Juan Luis fue el que saca a Paola. Entonces me habló para: Gustavo, pues, ¿tú crees que Besares quiera tomarnos o enlazarse con nosotros? Y entonces le mandé un mensaje a Mario y me dice: no, estoy saliendo a Houston según el 5:50 de la mañana,
pero mi abogado podrá hablar con ustedes. Ah, bueno. Pues es por eso. Sí. Bueno, pues ya está Mario Besares. Oye, Gus, ¿has buscado en algún momento al Cholo? No. Yo lo he estado buscando y no lo encuentro, ese señor. Que para las personas que no saben, el es Cholo... Es el pelón. Pues el pelocito. Que te acuerdas que en algún momento andaban buscando, en esa época, todos los señores pelones que encontraban en la calle decían, ese fue el que mató a Paco Stanley. Y hasta hicieron, pues hacía un revuelo. Y el Cholo no fue, ¿verdad? El Cholo no fue, él salió también. El señor salió después de muchos años. ¿Y si tiene a los asesinos o no? Ya no sé. Pues ya no supimos. El chofer de Paco Stanley también estuvo ahí en la cárcel. Y este señor, el Cholo, también salió en ese mismo tiempo. Bueno, es que no se comprobó nada. Mira, a ver, vamos a ver al licenciado Cholo. Sí, que lo agarraron por allá por el rumbo de Iztapalapa o no me acuerdo en qué parte, y que lo encontraron y dijeron, ah, pues ese está pelón, ese fue el que mató a Paco Stanley. Fue lo que dijeron. Y aquel limpiés, Mario y Paco eran lo máximo, hacen mucha falta y sigo extrañándolos al Paco, Pacorro y Mario, era sensacional. Y gracias, Jacqueline Pierce, por tu generosa donación a este programa. Guadalupe Antonio Gutiérrez, con esos ojos chiquitos pareces ese cómico que ya falleció, un gordito, no me acuerdo cómo se llama, ja, ja, ja. ¿Quién, yo? ¿O quién? Mayito, todo un éxito, te lo mereces, además de ser un gran artista. Shanique va a hacer todos los corajes de su vida, dice Regina 69. Laura Arcinega, no, Gustavo, no vale la pena estar en la casa de los famosos, nada más vas a exhibirte, yo creo, ¿no? No, sí. Vale la pena, más bien tú con tu trabajo. Berta Aurora Ramírez Gus, al público nos queda duda de la licencia de la inocencia de Mario por sus declaraciones contradictorias, disculpa por pensar diferente. No, gracias Aurora por pensar diferente. Gustavo Carmen Uyuy, no vayas a la casa de los famosos. No, no voy a ir, Te puede pasar lo que le pasó a Lupillo con Maripili, esos programas destruyen tu carrera. Lo digo como espectador, gracias. Bueno, a mí sí me gustaría verte en la casa de los famosos, aunque sea un día, de invitado especial. No, amigo, no. Nada más para no, que fueras no, ahí, a ver cómo. No, ¿pa' qué? Yo voy a Mayito, va a estar la temporada de las casas de los famosos México. Adela, pero ¿quién es Adela que le están escribiendo tanto, de una tal Adela? Ah, Adelita es una seguidora y siempre escribe y siempre le dice a la gente que compartan y den like y le da la bienvenida a todas las personas para que sientan a gusto en el canal. Ah, pues qué linda. Oye, el triunfador nos hace una donación de 20 pesos, gracias. Soy Pericazo Playero con sus cuatro patitas. Okay. A Mario le avisaron que iban por Paco. Yo tampoco hubiera salido del baño, ¿eh? Pero fíjate que precisamente en este caso hay en la serie del Señor de los Cielos, en uno de los hubo algunos capítulos. Ajá. Hablaban también algo muy semejante. ¿Sí? De la historia de Paco Stanley, y que ahí en la serie decían que el que había mandado matar a Paco había sido el hermano del Señor de los Cielos. El famoso Chacorta, ahí lo dan a entender. Y luego, pero ese ni existe, amigo. No, pero ahí lo hicieron, como que hicieron la simulación. ¿Qué era ¿cómo se llamaba? Méndez. Sí, ay, no me acuerdo. O sea que, fíjate, a él dice el mito cambió mi destino, porque me lo encontré en un avión de Los Ángeles a México, me lo encontré. Uh-huh. Entonces le digo, Chacorta, no sé qué, aquí y allá. Y quedamos y le hice el mito, cambió mi estilo. Okay. Actorazo. Raúl Méndez. Ah, ok. Raúl. Fíjate, ahí en la serie El Señor de los Cielos hablan de eso. Y luego hay una... Ahora, no está tan mal, ¿eh? Porque El Señor de los Cielos muere porque en la clínica donde nace Leonardo García, en la calle de Temístocles, ahí... ¿Cómo se llama el hospital San...? Chéquenme cómo se llama un hospital en la calle de Temístocles en Polanco. Uh-huh. Ahí cierran un piso para supuestamente Amado Carrillo Fuentes cambiarle la cara y muere en la cirugía. Entonces Benito lo ve y al poco tiempo matan a Paco. ¿Santa Mónica?
en Santa Mónica, clínica del Hospital Santa Mónica, ahí. Y al poco tiempo matan, gracias, matan a Paco. Entonces, si estaba el Señor de los Cielos muerto, seguramente lo mató el hermano, ¿no? Sí, claro, ahí hablaban de eso. Y de hecho, también hay otra película que se llama La Muerte de Paco S., quien personifica a Paco Stanley es Carlos Millet, este actor que estuvo gordito, hace muchos años. Sí, ¿sí? Gordito, güerito, ¿no? Él es el que personifica a Paco Stanley. Y también dan a entender que Paco, que Mario Besares, él había puesto a Paco Stanley. Mira, yo no lo creo, porque no creo que lo necesitaran. Y además, pongámonos en que sí, pongamos que sí. Llega una amenaza de que me dices dónde van a estar porque no tenemos con quién verificarlo, que me parece una tontería eso. O sea, tienen miles de halcones comprados para saber si llega el ejército y demás. Tienen teléfonos para colgarse las llamadas. O sea, tienen un millón de cosas. Tienen claro. Policías comprados, gobernadores, presidentes y demás. ¿Cómo para qué al mejor amigo de Paco lo iban a llamar para eso? O sea, me parece ilógico, ¿no? Pero en fin. Claro. Oye, entonces, a ver, tu investigación. A ver. Va. Karime Printer. Karime Printer. Ajá. Printer. Gomita. Gomita. Arad de la Torre. Shanique Berman. Ricardo Peralta. Y Mario Besares. No, pero también dijiste Adrián. Adrián Dimonte. Adrián Dimonte. Adrián Marcelo. Adrián Marcelo. Y Mario Besares. Mario Besares. Oye, porque TV Notas sacó que también iba Julio Sosa Chávez. No es cierto, ¿eh? Julio César Chávez no va, él es exclusivo de TV Azteca. Y supe que Televisa lo anduvo buscando, entonces que TV Azteca, no, campeón, aquí no, ni te vayas a ir, tú tómanos las cosas con calma, aquí está una lana más, porque la verdad la grandeza del box azteca es gracias, bueno, de mucha gente, ¿no? O sea, es la contratación de las peleas, la narración, el lama, lamita. Son geniales, Pero uno de ellos también es el campeón Julio César Chávez, y se lo iban a llevar ya para allá porque ya llevan ya a Carlos Aguilar. Alzar a Carlos Aguilar lo tienen allá, sí. Entonces tienen a Faitelson, y ya sacaron también su pizarrón como lo hacen en Azteca. Entonces, si llevaban a Julio César Chávez, se iba a hacer el cierre de oro, pero finalmente no se lo llevaron ya para allá. Oye, que por cierto, hablando de Faitelson, va a tener una entrevista con Cuauhtémoc Blanco. ¿Te acuerdas que tuvieron un pleitazo? Que hasta Cuauhtémoc estaba en una ventanita y le pegó así, que se hizo un escándalo y todo. Va a estar con David Faitelson en su programa de entrevista. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Después de muchos años de este pleito. Ahora, yo tuve una entrevista con Faitelson. Muy buena, ¿y con los dos? Con Faitelson y con Cuauhtémoc Blanco. Uh-huh. Y yo como deportista, Cuauhtémoc Blanco lo admiro profundamente, y también como una persona y un ejemplo de que se puede salir de un pasado pobre y hacerte una persona exitosa y rica, ¿no? Sí, y aparte fíjate que su familia es muy sencilla, es muy humilde. Su mamá sigue viviendo donde toda la vida, en la colonia obrera. Oye, hablas con la señora y te decía, come frutas y verduras. Ah, sí, me encantaba doña Tencha. Sí, qué bárbaro.